aquí estamos en unas elecciones y yo lo que veo es que el gobierno liberal está desesperado y pega carrera ya cada rato a pedirle ayuda. Ha estado viajando el canciller, va el ministro de Defensa, es decir, están corriendo allá a decirle, digan algo, ayúdennos, porque ya perdimos estas elecciones. Y le corren a un embajador y le dicen, ayúdenos, embajador, porque ya perdimos estas elecciones. Entonces le están haciendo pues el favor de tratar de darles un up, pero está claro que esto no pone en cuestión el futuro de las relaciones de Estados Unidos con el gobierno de Nicaragua y con el pueblo nicaragüense. Lo importante es que ellos dicen que van a respetar los resultados y van a trabajar con el futuro gobierno de Nicaragua. Creo que eso es lo más importante, esa es la parte positiva, porque indiscutiblemente estamos frente a unas elecciones, estamos haciendo todo el esfuerzo para que estas elecciones sean muy honestas, muy limpias, muy bien organizadas, que sean incuestionables, que la victoria que nosotros vamos a alcanzar ese día sea incuestionable, incluso con un amplio margen de votantes, estamos seguros de ello. Y esto va a facilitar incluso el que después de estas elecciones se establezcan relaciones del gobierno de la convergencia con el gobierno norteamericano y con toda la comunidad internacional, de tal manera que esto favorezca al pueblo nicaragüense. Hemos condenado los crímenes del 11 de septiembre en los Estados Unidos y le he manifestado al presidente Bush la posición oficial nuestra, el compromiso de mi palabra de colaborar con los Estados Unidos y con toda la comunidad internacional. En estos momentos que estamos en la oposición, estamos dispuestos a colaborar en la lucha contra el terrorismo y cuando lleguemos al gobierno también estamos dispuestos a colaborar a esta lucha contra el terrorismo. Este problema de la propiedad tiene que ver con ciudadanos nicaragüenses que en su gran mayoría fueron afectados cuando eran nicaragüenses, que después se han venido acogiendo a la ciudadanía norteamericana, hasta hace pocos años, todavía el año pasado se siguen acogiendo a la ciudadanía norteamericana, y eso en derecho está cuestionado, y lo sabe esto perfectamente el embajador, y lo sabe el gobierno norteamericano. Pero nosotros hemos manifestado nuestra disposición de contribuir a superar esta situación.